ya habíamos hecho las primeras palabras, estamos recordando acá, la sílaba tónica era la más fuerte, ¿ya? De ciruel vimos que era ruel, de mirarte, acá también habíamos hecho, avanzado, la más fuerte, ya puedes hacer con tus palmadas, ¿cuál? Tienes que pronunciar varias veces para que no te olvides. Hasta acá habíamos hecho, creo. A ver, vamos a comenzar con muela, ¿ya? Creo que ahí nos quedamos. Muela ya me habíamos hecho. A ver, antes de... vamos a pasar lista mejor, ¿ya? Para ver a quién voy a llamar. A ver, Esther, presente. Esther, ¿está presente? Voy a pasar lista, me tiene que contestar presente, ¿ya? Esther... ¿Sabes? Ya, presente, digan, ¿ah? Si no les voy a poner no, que no asistió. Presente. Ya, ah, bueno, Renatito sí le vi, creo que él tiene problema con el audio, ahorita lo va a poner presente porque sí le vi ingresar. Ya, Yadasa, presente, Yadasa. Presente, Miss. Muy bien. A ver, Yuriana. Presente, Miss. Presente. Santiago. Presente. Ay, así se había conectado Santiago, muy bien. Santiago, Cami. Creo que Cami y Sofi todavía no se han conectado, ¿no? No me acuerdo haberlas visto. Hola, mi, soy Camila. Ya, pero Cami, Sofi. Camila, ¿por qué siempre repites esa palabra? Todavía, ¿no? Porque no las he visto. A ver, estoy repasando. No, no están. Cami y Sofi todavía no están. Ya. Jeremy. ¿Jeremy está? Muy bien, presente. Está Yosabat. Presente. Muy bien. Zahir, todavía no se conecta, ¿no? No lo he visto. Todavía no se conecta, ya. Macarena. Presente, Miss. Presente, Macarena. Carla. Presente, Miss. Muy bien. Yoshi. Presente. Macarena, muy bien. ¿Cómo te puedes poner eso? Danilo, Danilo. Puedes poner eso, Macarena. A ver, no distraigan ahorita. ¿Cómo te puedes poner eso, Macarena? Chicas, déjenme conversar porque estoy tomando lista, ¿ya? Ya. Okay. A ver, vamos con... ¿quién más? Con Danilo. ¿Danilo está presente? Sí, presente. Presente, ya. Joao. Bueno, Joao lo acabo de admitir, recién está entrando. Presente. Ya, presente. Camila Ramos. Presente, Miss. Muy bien, Camila. Ahora sí. José Rojas. Mamá, mamá, mamá. José Rojas. Presente, Miss. Ya puse. Bajen el... Joao, apaga tu micrófono, por favor. Marcelo, presente, Marcelo. Presente, Miss. Ya, muy bien. Carmen, Carmencita. Presente. Presente, muy bien. Y Luciana, Luciana. Luciana se conectó, no se conectó. Ah, ya, ya la vi. Ya, ahora sí todos apaguen el micro, ¿ah? Vamos a preguntar solamente, vamos a continuar, a ver. Nos habíamos quedado... no importa si ya lo hicimos muela, vamos a volver a recordar acá. Si ya lo hiciste, corrige, ¿ya? A ver, vamos con Esthercita. A ver, Esther, ¿dónde está la mayor fuerza de voz, la tónica en muela? A ver, Esthercita. Mue. Mue. Muy bien, Esther. Ya, ahí está la tónica, mue. A ver, pasamos acá a la siguiente. Napoleón, vamos con... bueno, Renatito no puede contestarme ahorita. Yadasa, Yadasa, ¿cuál es la más fuerte, la tónica de Napoleón? León. Ojo, ¿ah? Cuando van dos vocales abiertas se separan, ¿ah? ¿Ya? Napoleón, ahí sí se separa. No se olviden eso, ¿ya? ¿De acuerdo? Cuando son las vocales abiertas o fuertes, se separan las vocales. Yo lo hice todo, lo que está ahí, todo el... ya, toda. Los que ya hicieron, como Camila que me está diciendo, ponte check si lo has hecho bien, Camila. Y yo también lo todos, hice. Todos, todos los que ya hicieron, pónganse un check. Si lo han hecho bien, check. Si se equivocaron, corrigen, ¿de acuerdo?
Ya, vamos con Yuriana. A ver, Yuriana. Y la tercera también lo hacemos igualito. También en la segunda también escribimos check. Lo que estamos revisando ahorita me refiero, Josh. Ah, ya, ok. Ya, a ver, yo, Yuriana, ¿cuál es la tónica? En espada es pa. Pa, muy bien. Ya. Josh, apaga tu micro, hijo, que se escucha. Ah, sí, perdón. Ya. Seguimos con Santiago. A ver, Santiago, mirada, ¿dónde tendrá la más fuerza de voz? Es mirada. ¿Cuál es la tónica? La sílaba más fuerte. Mirada. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Seguimos con... A ver, ¿tienen este audio, Cami y Sofi? ¿Ninguna de las dos tiene audio? A ver, Cami... La veo, no... Sí, yo sí tengo, ¿me escucho? Sí, sí te escucho. Ya, sí te escucho. A ver, la gemela, una de ellas. ¿Dónde está la más fuerte en Conquistaste? Cami o Sofía, a ver, una de las dos. ¿Solo Cami y Sofía? ¿O Sofía, una de las dos? O las dos juntas, a ver. ¿Dónde está la más fuerte? Muy bien, en TAS. Muy bien, en TAS, ¿ya? A ver, ahora con Jeremy. A ver, Jeremy, ¿dónde tiene la más fuerza de voz, la tónica? La sílaba con mayor fuerza de voz, en corazón. ¿Cuál será la tónica? Muy bien. Muy bien, Jeremy. Son, la última, ¿no? Muy bien, la última sílaba, ¿ya? A ver, vamos pasando ahora a la 4. Está en la página 75. Mis, te quiero decir algo. Dime, Yoshi. La tercera, ahí también hay otra. Conquistó y nació ese. Mis, conozco esa planta. Oh. Ah, una planta carnívora. Vamos a ver. Voy a retroceder. Mis, conozco esa planta. Muy bien, Camilita. Voy a retroceder para ver. En un juego que había descargado, conocí a esa planta. Mis. Yoshi, te cuento que no puedo retroceder, no sé por qué no puedo retroceder. Mis, te quiero contar. No, mis, no, yo te estoy diciendo que por la tercera y en la segunda, donde dice Napoleón con su espada conquistó y una nación, ahí también hay conquistó y en nación, ahí también hay. Hay dos palabras, y no han salido, sí, en, ¿no han salido en la diapositiva? No, porque no salieron las rayitas. Han salido, solo que no están subrayadas. Es mi, pero en el libro no se subrayó un poco. Bueno, no aparece entonces en la diapositiva, o sea, algo pasó ahí. Ya, vamos a continuar. Pero nació y conquistó, no aparece tampoco en el libro subrayadas. No, pues no está, acabo de ver el libro, no me aparece tampoco a mí. No aparece. Solamente las que están subrayadas, ¿ya? Yoshi. Ajá. Ya, ahora sí, avanzamos. A ver, me va a leer, nos habíamos quedado en las gemelas, en Jeremy, nos queda, ahora Yosabat. Yosabat, me lees hasta, a ver, hasta insectos, pero léeme desde el título, ¿ya? Contar algo sobre esa planta. ¡Mis, hasta insectos! Sí, después te pregunto, Camilita, ya un ratito, a ver, vamos a leer primero. Ya. Ya, a ver, plantas carnívoras. Existen algunas plantas que se alimentan de animales. Estamos hablando de las plantas carnívoras, las cuales, además de producir su propio alimento, como todos los otros vegetales, se alimentan también de insectos. Muy bien, hasta ahí nomás, Yosabat. Muy bien, Yosabat. A ver, a ver, Camila, que te quiero escuchar un ratito lo que me quieres preguntar. Camila, léeme primero esta partecita y de ahí me comentas. A ver, léeme esta parte solamente, Camila, desde para hasta digerirlos. A ver, Camila. ¿Desde dónde, Miss? Desde para, desde acá, donde se quedó, acá se quedó Yosabat, desde acá. ¿Para qué una planta sea carnívora? Debe tener tres características. Atraen a los seres vivos, capturarlos y
digerirlos. Ajá, muy bien. Características de las plantas carnívoras. ¿Qué me querías contar, Jay? Pero ¿cómo lo digieren si no tienen ningún cuello y eso? Bueno, es que son otro proceso. A ver, quiero escuchar primero a Camila, que me quería preguntar algo. A ver, comentar. ¿Qué me querías comentar, Camila? No te quería comentar nada, Miss. Has visto mal, creo. Ah, me pareció que me querías decir. Yo quiero decir algo de esa planta, me pareció que dijiste. Miss, yo te quiero decir. No, yo ya lo había dicho, Miss. Ya lo había dicho. Ah, ya lo habías dicho. Que conocías. Que ya conocía. Ah, por un juego. Por un juego que había descargado. Ah, mis, ya me lo habías dicho. Mami, ya. Renato, Yuriana, dime. Las plantas carnívoras atraen a los seres más pequeños a través de olores. Y también hay muchos diferentes tipos de plantas carnívoras. Ajá. Hay algunas que están pegadas a algunos lugares. Y si un insecto se pone ahí por el olor cerca, ya se desliza y entonces llega a ser digerido. Ya, muy bien. Ya, a ver, vamos a continuar un ratito. A ver, Yadasa, creo que me querías decir algo, Yadasa, antes de continuar. Esos animales, cuando ya terminé todo, como tienen néctar, abren la boca. Ya. Dejan por unos cuantos minutos. Hay un insecto, pero más cazan moscas. Mosca entra, esperan unos cuantos minutos, la atrapa y mientras la va digiriendo y se va abajo. Ya, ajá, segundos, no, rápido, tiene que ser algo rápido, ajá. Muy bien, Yadasa. Vamos ahora sí lo que nos están pidiendo. Dice, copia y divide en sílabas las palabras subrayadas. Cada palabra la vamos a poner acá. Y me van a ayudar. Yo voy a decir quién, ¿ya? No me digan todos, por favor. Yo sé que todos saben. Son chicos muy inteligentes, pero vamos a ver un orden. Ya vamos a tener un orden para contestar. Nos estábamos quedando en Macarena. A ver, Macarena, te toca la palabra carnívoras. Ya vamos a poner la palabra carnívoras acá. A ver, Macarena, ¿cuál será la tónica? ¿Cuál es la sílaba más fuerte? Ni. Muy bien, acá te ayuda porque está la tilde, ¿no? A ver, Macarena, con atención, dime cuáles son las átonas, las que no son fuertes. ¿Cuáles son las sílabas átonas? Car. Y a car, ¿qué más? Bo. Ay, bo, ajá. Salió muy rápido, ya está ahí. Muy bien, Macarena. Estás atenta, me gusta cuando contestan rápido, muy bien. A ver, vámonos con Carlita, la siguiente palabra, vegetales, ¿cuál es la tónica? A ver, Carla, ¿cuál es la tónica? Vegeta. Solo una sílaba, ¿cuál es la tónica? Les. A ver, vuelve a pronunciar, a ver, ¿cuál es la más fuerte? Con tus palmaditas. Antes vegeta, y atonas es les. Ya, mira, la tónica está bien, está, vegeta, les. Pero atonas son todas las demás, desde el comienzo. ¿Cuáles son las demás que no son tónicas, las atonas? Desde el comienzo tienes que ver. Sí. ¿Cuáles son las atonas, Carlita? Yo sé. Carla. Para que ella esté atenta también a la palabra. Les. ¿Solamente les? ¿Estás segura solamente les? Todas las demás, ¿no? Claro, desde el comienzo. B, G y les. Así me tienes que decir, ¿ya, Carla? Desde el comienzo, me tienes que decir cuáles son las que no son átonas. Las que no son tónicas, perdón, que son las átonas. Ya, vamos con... Le toca ahora a Yoshi. A ver, Yoshi, la siguiente palabra que sería insectos. ¿Cuál es la tónica de insectos? Sec. Muy bien. ¿Y si es sec, es la tónica o cuáles son las átonas? ¿Ya? Dos. Muy bien. Por ahí, a ver, alguien está con el micrófono prendido.
Vamos, Carlita, apaga tu micro, mi Carla, por favor. Ya, Carlita, listo. Ahora sí, seguimos con Danilo. A ver, Danilo. Danilo, la palabra que te toca ahora es características. ¿Cuál es la tónica de características? ¿Cuál es la más fuerte? Dis, claro, ahí te ayuda la tilde, ¿no? Muy bien, Liz. ¿Y cuáles son las átonas? A ver, en orden, ¿cuáles serían? Danilo, tienes que... Ya, acá, ¿qué más? Liz. Todas las demás, ¿no? Sin poner Liz, que es la tónica. Todas las demás son átonas. K, rak. Después me salto hasta la T. Acá está mal escrito, ¿no? Acá se debió decir dis. Caracteriz. Ah, no, está bien. Ti y cas, las dos últimas. Está bien, está bien. Ya, listo. La última palabra de este ejercicio le va a tocar a Joao. Joao, ¿cómo capturarlos? ¿Cuál es la tónica de capturarlos? ¿Cuál es la tónica de capturarlos? ¿Cuál es la sílaba más fuerte? A ver, pronuncia la palabra. Capturarnos. ¿Tú dices capturarlos? A ver, pruebe a pronunciar la palabra. Para identificar la palabra, la repetimos por sílabas y vas a darte cuenta cuál es la más fuerte. A ver, cap. Sí, yo sé qué palabra es. No, le toca a Joao. Capturarlos. ¿Cuál es la tónica, Joao? ¿Cuál? Nos. No, porque tú no dices capturarlos, ¿así hablas? Nos. No. No hay ni siquiera nos, estamos en la palabra capturarlos. ¿La más fuerte cuál es? A ver, tú mismo vas a escuchar cómo la voy a pronunciar. Mira, Joao, escucha. Capturar los. ¿Cuál sonó más fuerte? Los. Capturar los. ¿Cuál sonó más fuerte? Cap. Mira. Vamos a pronunciar esta palabra en varias veces. A ver. Capturarlos. Por aquí está la fuerte. Exacto. ¿Ya? Mucho cuidado. Mucho cuidado cómo hacemos la separación y cómo pronunciamos. Mis, cuando escriben en el chat, no se puede... A ver, ¿quién está escribiendo? Mi, por eso, porque no puedo ver, porque abajo ahí escriben y ahí ponen. Ya. Mi, ya terminé. No dice en el chat. Yo quería que lo desactiven, pero me dicen que con la Miss, creo que de ciencias utilizan, ¿no? Por eso no la han podido desactivar. Pero ustedes no tienen por qué estar utilizando el chat para que no distraigan, ¿ya? ¿Cuáles son las sílabas átonas? Todo lo demás, ¿ya? Vamos avanzando acá, que ya nos estamos demorando. Cap, porque no es la tónica, tú y los. Son las átonas. Espero que hayan completado acá este ejercicio. Vamos ahora al número 5. ¿Qué dice la 5? Mira, te va a quedar como tarea esta, la 5, esta partecita, a crear. Yo te puedo decir, yo ya lo sé bien, hacerlo rápido. Ya, un ratito ya se va. Voy a dar la indicación primero, ¿ya? No, esto de acá. Un ratito vamos acá. Escribe una descripción de cómo es tu planta favorita. Luego encierra las sílabas tónicas. Para hacer tu descripción te vas a guiar de esto. Te vas a guiar de acá. Para describir una planta pueden formularse las siguientes preguntas. Tú contestas estas preguntas y vas a hacer tu descripción. ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? ¿Qué características presenta? ¿Y qué cuidados necesita? Cuando tú contestes estas preguntas, vas a estar armando tu descripción. ¿De acuerdo? Vas a estar armando la descripción de la planta favorita. Vas a escoger una planta. ¿Y qué vas a hacer? Vas a encerrar las tónicas. ¿Ya? Listo, las sílabas tónicas. Ahora acá,
Acá está, es como un juego, ¿no? Lee en voz alta esta nota. Ya, yo estaba de un ratito, voy a la indicación. Lee en voz alta esta nota sin leer la sílaba que se repite. ¿Te has dado cuenta cuál es la sílaba que se está repitiendo mucho? Sí, es mu. Ya, si quitamos mu, a ver, ¿cómo sería? A ver, lee, Yosabat, ¿cómo sería? Este sería, espero que con este, con este juego pases un momento divertido. Felicidades. Felicidades. A ver, vamos a leerlo otra vez, pero todos, ¿ya? Y sin la sílaba que se repite. A ver, ¿qué dice? Espero que con este juego pases un momento divertido. Y acá abajo. Felicidades. Felicidades. Muy bien. ¿Ya? Ahora, vamos a avanzar. Miren, en la siguiente es algo que vas a continuar en tu cuaderno. ¿Te acuerdas que habíamos hecho la 1 de dibujar los peces, la lámpara? Ah, sí. Ya. Esta, la 2, vas a copiarlo. Primero cópialo y después yo voy a preguntar para que me contesten. Ya, primero cópialo. Rodea las palabras en las que la sílaba K es tónica. Pero tienes que copiar todas las palabras. A ver, vamos. Quiero verlos copiando en el cuaderno. Todos. Vamos al cuaderno. Continuamos con la número 2. Habíamos hecho la 1, vamos a continuar con la 2. Vamos a practicar ahora. ¿Ya? Todos vamos al cuaderno. A ver, quiero identificar, ¿hay alguien que está con el micro prendido? Ah, acá. Yosabat, tienes que apagar tu audio, ¿ya? Ya, ya apagó. No, me dice el mío, ya está apagado porque estoy tomando la captura. Ah, ya. Apaga, apaga. Vuelve a apagar, vuelve a apagar. ¿Qué página es? No, esto no está en el libro. Yo te lo tienes que copiar en tu cuaderno. No está en el libro. Cópialo en tu cuaderno. Este ejercicio no está en el libro. El siguiente que vamos a hacer tampoco está en el libro. Ya tienes que copiarlo en tu cuaderno. La número 2, ¿por qué? Porque nos habíamos quedado en la 1. Ya, a ver, dice, rodea las palabras en las que la sílaba K es tónica. Vamos a practicar acá. A ver, voy a ver los que estén escribiendo, vamos a verlos un ratito. Muy bien, Carla, la veo, Carmencita. Josecito, te veo oscuro, Macarena igual, pero están trabajando, ¿no? Ya, Jeremy trabajando, a ver, quiero verte trabajando, Jeremy, muy bien. Leo, ¿mi página? No está en la página, tienes que copiarlo en tu cuaderno. No está en el... ¿Por qué no fecha? Porque leemos en la clase anterior, en la hora anterior. Hemos hecho hasta la 1, ¿te acuerdas? En el cuaderno. Vamos a continuar, ahora en la 2. No está esto en el libro, ¿ah? Tú tienes que copiarlo por eso. No está en el libro. Y nos queda 20 minutos. Ya, suficiente para copiarlo. Vamos, vamos a trabajar. Vamos a copiarlo. A ver, quiero seguir viéndolos trabajando. A ver, Jeremy ya. Luciana creo que me dijo que tenía problemas, ¿no? Zahir está con problemas, está entrando a cada rato. Ya no, mi hija, ahorita prendo mi cama ya. Ya. A ver, Sofi, quiero verte trabajando, Sofi. Muy bien, Danilo, ahí Yadasa también está trabajando. Bueno, Renatito ya tiene la excusa, ya me la dio. Cami también trabajando. Yosabat, ajá, muy bien. Joao. Vamos, vamos a trabajar. Carla, ajá, Carmencita, José, Macarena, listo. Ya. Zahir, estamos trabajando, esto lo vamos a hacer en el cuaderno, ¿ya? En el cuaderno. ¿No estás atento, Joao? Ya di la indicación, ya para que copien. Estoy copiando. Estamos copiando, ya en el cuaderno. Una pregunta, ¿por qué me dijiste Joao? Estamos
discusión para copiar. Ah, porque pensé que tú eres el que me estabas preguntando si teníamos... ¿Quién me preguntó dónde si tenemos que copiar? Yo pensé que era tu voz. A ver, voy a estar más atenta. ¿Quién me habló? Ya copien en el cuaderno. Esto no está en el libro. Ya. Si alguien terminó, no sé, ahí por ahí alguien que copie más rápido, vayan, solamente van a rodear las que tienen la sílaba K como tónica. Ya, solamente van a rodear la palabra en las que la sílaba K es tónica. O sea, en cada palabra vas a tener que identificar la tónica. ¿Cuál es la tónica? Miss, ya terminé. Muy bien, 10 minutitos, vamos. Ya, vamos practicando a ver dónde está la tónica de cada palabra, ¿ya? Antes de hacer el ejercicio, vamos a repasar, a ver. Cacerola. ¿Dónde estará la tónica de cacerola? En C. La primera, la C. No. Cacerola, dices tú. Cacerola. No. Con la primera. Es cacerola. Ya, primero estamos identificando la tónica de cada uno. Cacerola. ¿Ya? ¿Cuál será la tónica de alcachofa? Sí. Cho. Cho. Mira, alcachofa. Muy bien, algunos lo identifican rápido. Pero no te preocupes, hay que practicarlo para poder hacerlo más rápido. Tienes que repetir la palabra varias veces. Repite la palabra varias veces y tú solito te vas a dar cuenta cuál es la más fuerte. ¿Ya? La que estás diciendo, tenemos que encerrarla. No, vamos a identificar solamente las que la tónica es K. A ver. A ver, Yoshi, tú que ya hablaste ahorita. A ver, Yoshi, te pregunto. Yoshi, en esta palabra recado, ¿cuál es la tónica? K. Acá sí ve, por ejemplo, Yoshi. Esta sí la voy a encerrar. ¿Por qué? Ah, pero estoy avanzando. Ay, ya subrayé acá. Era para trabajar así en orden. Vamos a trabajar en este orden. Ya me había acordado que le había hecho así. ¿Por qué he encerrado cama? Porque K, la tónica acá en cama, es la más fuerte. K. Por eso he encerrado esta palabra, ¿ya? A ver, vamos a continuar con esta palabra. ¿La podré encerrar? La K es la tónica, la K acá, vamos a ver cuál es la tónica. A ver, ¿cuál es la tónica de máscara? Todos díganme, ¿quién me dice? A ver, más. La tilde me ayuda. Ya. ¿La encierro? ¿La encierro? No la encierro, porque no, la tónica no es la K. A ver acá, vamos con la palabra alcachofa. ¿Cuál es la tónica del alcachofa? Cho. Cho, muy bien, lo identifican rápido, ¿ah? ¿Eh? Alcachofa. ¿La encierro? No, es porque no tiene K. No tiene K como tónica. Ya. Vamos con la palabra roca. ¿Cuál es la tónica? Ro. En K, en ro, perdón. Ya, ro. ¿La encierro? Roca. No, porque no, porque la K, tiene K no es tónica. La tónica es ro. Vamos a la palabra capa. ¿Cuál es la tónica? K. ¿La encierro? ¿La encierro? Sí. Ya, no. Todos están participando, ¿ah? Sí. Todos están participando. Sí, es que me esta también la encierro. Ya, la siguiente. A ver, ¿cuál es la tónica? Amigos, recado. Recado. Sí, la encierro, mis, porque recado. Muy bien, la encierro también, ¿ya? Vamos con camino. ¿La encierro o no la encierro? ¿Cuál es la tónica de camino? La mi. No la encierro, porque encierro. No tiene la sílaba tónica, no es la K. No. Vamos con la última. ¿Cuál es la tónica de vacaciones? Sio. Ojo, ¿ah? Muy bien los que identificaron Sio. Esta es la tónica. Pero no la encierro. ¿Por qué no la encierro? Porque no tiene... La tónica no es K. No es K. Perfecto, ahora sí. Ya, miren, en la número 3, vamos a considerar la 3 la siguiente. Pero miren, no vas a escribir todo esto porque te vas a demorar mucho. Solamente vas a escribir las palabras, las que están subrayadas, las vas a escribir, ¿ya? Mi, se ve borroso. ¿Pero se puede ver o no se puede ver? Sí se puede ver. Se puede ver. Sí se puede ver.
ya. Más o menos yo lo veo. Voy a pedir ahorita que apaguen el micro. Yosabar, creo. Mi loja come, el otro con rollita come. Y aquí tenemos que dibujar ese texto. No van a copiar todo el texto, solamente las palabras que están subrayadas, si no nos vamos a demorar. Y ahí dice rodean la sílaba. Ya, la sílaba tónica de las palabras subrayadas. Pero tú no vas a copiar todo este texto, mucho. Solamente vas a copiar las palabras que están subrayadas en tu cuaderno, ¿ya? Van a copiar milonga, espectáculo, número, además, perrita y melón. Solamente esas palabras. Cópialas una debajo de otra y vas a rodear la tónica de cada palabra. A ver, háganlo solitos primero. No me digan ninguna respuesta. Yo voy a preguntar. ¿Vas a escribir cada palabra una debajo de otra? Y vas a rodear la tónica de cada palabra subrayada, solamente las subrayadas. Escribe milonga, abajo escribes espectáculo, abajo escribes número, además, perrita y melón. Solamente las palabras subrayadas, ¿ya? Vas a copiar, porque si te copiamos todo esto te vas a demorar mucho. A ver, mientras van copiando las palabras... A ver, ¿me ayuda a leer? Vamos a ver a Yadasa, a ver, ayúdame a leer, Yadasa, este pequeño texto. A ver, Yadasa, ¿me ayudas a leer? Mi perrita milonga es bastante original. Le encanta revolcarse por la tierra. Corre. Correr, hacia correr. Atrás. Yeah. Correr hacia atrás y bailar. Cada noche es una... Es un espectáculo con un número singular. Además, milonga no es una perrita. Como el resto de los perros, ni hablar, ¿no? Ahí hay una expresión de admiración, ni hablar, dice, ni hablar. ¿Qué más? Milonga es una perrita de color melón. Ajá, acá no salió la L, ¿no? Pero se dio cuenta Yadasa que era una L acá, no salió completa la L, color melón. Muy bien, Yadasa. Ya, a ver, como vamos a... Quiero que copien las palabras que están subrayadas. Vamos a practicar un ratito. Yo ya las copié. Yo ya las copiaste cinco veces. ¡Qué rápidos! Ya. Me va a ayudar con la lectura. A ver, Marcelo, quiero escucharte leer. Marcelo, ayúdame con la lectura de este pequeño texto. Sí, ya terminé. Yo opino. Mi perrita milonga es bastante original. Le encanta revolcarse por la tierra, correr hacia atrás y bailar. Cada noche es un espectáculo con un número singular. Además, milonga no es una perrita como el resto de los perros. Ni hablar. Milonga es una perrita de color melón. Muy bien. Y terminé. Volvemos a leer, ya nos damos cuenta. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Nos damos cuenta y leemos un poco mejor. Hay que practicar, ¿ya? A ver, milonga, voy a preguntar solamente el que pregunto, ¿ah? No me vayan a contestar, si no les pregunto les voy a tener que bajar un punto, ¿ya? Vamos a empezar de abajo, a ver, Lucianita, Luciana me va a decir cuál es la tónica de milonga, cuál es la sílaba que voy a rodear, a ver, cuál es la sílaba tónica, la más fuerte. ¿Tiene 4%? A ver, abajo, Luciana. Muy bien. Long. Ya, yo acá ya no lo marqué, pero tienen que marcar ustedes acá. Rodear, long. Muy bien, Luciana. Por ahí apaguen el micrófono, por favor. Sí, pero yo ya rodeé de todas. Ya, muy bien. Apaguen su micrófono, por favor, porque se escucha el sonido de una casa. No me acuerdo de cuál, no veo bien, pero bueno. Tuve que hacerlo rápido, quedan solamente un minuto. Uy, qué rápido. Ya. Por razón, Miss, es lo que te quería decir. Joao, ¿cuál es la tónica de espectáculo, Joao? A ver, dime tú. Joao, ¿cuál es la tónica de espectáculo? Mira, te ayuda la tilde, ¿ah? Ah, pues, ahí está fácil porque te ayuda la tilde. Muy bien.
Carmencita, ¿cuál es la tónica de número? No. Muy bien. Miss, a ver. Miss, justo iba a poner, pero alguien me ha mandado algo y me ha hecho la respuesta. Ya, por Miss, favor. Esther, ¿cuál es la tónica de además, Esthercita? La tónica de además. La tilde te ayuda, mira, Esther. La tilde te ayuda. ¿Ya? Sí, la tónica es... Rodean solamente la tónica, ¿ya? Además, Miss. Claro, ahí está la tilde. No te olvides que con la tilde es más fácil. Además, rodean más.